La verdad que estoy acá con una enorme alegría, pero también soy consciente de la gran responsabilidad que tenemos producto del momento que estamos en nuestra historia. Un punto de inflexión en el que este 13 de agosto la ciudadanía va a elegir si seguir caminando con confianza al futuro o volver a la oscuridad del pasado. Pedimos a la ciudadanía con toda humildad y de todo corazón que nos acompañe para dar una batalla decisiva y erradicar este mal de la cultura política argentina. En el Frente Cambia Mendoza tiene el mérito de estar cambiando la cultura política argentina, de demostrar que política y ética no son palabras antinómicas, de que para llegar a la presidencia de la nación no hay que ser cómplice de los corruptos. Yo estoy orgulloso del gobierno provincial que encabeza Alfredo Cornejo y Laura Montero, y así lo demuestra la ciudadanía en cada caminata que hacemos con sus palabras de aliento. La verdad que confío que la ciudadanía va a seguir respaldando el rumbo que le dio Alfredo Cornejo a la provincia de Mendoza ya por diciembre del 2015, cuando Paco Pérez se fue sin poder pagar los sueldos. Quiero llegar al Congreso no solo para tener un voto más en contra de la corrupción y en contra de la impunidad en la Argentina, sino para ser una voz de las economías regionales en el Congreso. Es necesaria la acción de un gobierno inteligente, acompañado de un Congreso Nacional que piense en políticas de largo plazo que permitan construir un verdadero país federal, que no sea federal nada más que en la forma. Necesitamos construir con un país con un federalismo más profundo que tenga impacto en la generación de empleo y en la inversión al interior del país para frenar esta locura de un país con una megalópolis en la que todo se decide allá. Y lo digo con todo respeto, quiero generar un debate televisivo en San Rafael para que todos los sanrafaelinos puedan elegir un debate con altura que le dé más nivel a nuestra democracia. Es esa la democracia que tenemos que construir, y los sanrafaelinos merecen poder elegir a sus candidatos por ideas y no solo por eslóganes de campaña ni por fotos. Así que ojalá mis adversarios políticos puedan recoger el guante, y también el periodismo de San Rafael lo convoco a que sea parte y que organice esta actividad que va a darle nivel a nuestra democracia. Quiero agradecer a mis amigos de la inmensa cantera popular que me acompañan desde el momento cero. Chicos, la memoria de Alfonsín está más vigente que nunca. Alfonsín es democracia, transparencia y ética, la misma democracia y transparencia que ejecuta el gobierno provincial en sus acciones de gobierno día a día. Muchas gracias. Adelante Mendoza, siempre adelante.